Un saludo comunidad estudiantil. El presente video tiene como finalidad informarte de que ya en esta semana la UNAD o la UNADEM ha estado activando las fichas escolares para que uno pueda ser candidato a solicitar una de las becas del gobierno federal, pero del nivel medio superior. Para el año 2020. Y pues bien, como todo el mundo sabe, para que uno pueda participar en las becas del gobierno federal, en este caso la que nos atañe y la que nos importa es la beca de manutención, ya que es la que la mayoría de los estudiantes de nivel universitario de las escuelas públicas podemos participar. Pues bien, uno debe de tener primeramente una cuenta en el SUBES, ¿sí? Ya que ahí se lleva todo el proceso. Esa cuenta, como yo ya había mencionado, solamente se realiza una sola vez. Y esa es la nueva dirección del SUBES, ¿sí? Para aquellas personas que se les perdió el link, porque antes era otro. Y para las personas que son nuevas y que no tienen cuenta en el SUBES, pues pueden crearla. Sí, aquí voy a estar dejando la dirección en la descripción de este video. Y la dirección es subes.becasbenitojuarez.gob.mx y les va a aparecer una pantalla similar a esta. Y si son nuevos, solamente le pone aquí registrarse. Y si ya tienen cuenta y quieren activar la ficha escolar o revisar cuál es su estatus o las convocatorias, perdón, o las convocatorias a las cuales pueden aplicar, pues simplemente teclean su CURP y la contraseña, escriben el CACHA y le ponen enviar. Por cualquiera de las dos opciones, ya sea que se registren o quieran entrar a su cuenta del SUBES, pues deben de poner aquí su CURP, ¿sí? Eso pues se aplicaría, perdón, aquí hay un poquito de confusión, eso aplicaría solamente para enviar, y si solamente, es decir, para entrar, y si solamente se quieren registrar, pues solamente le dan aquí clic y ya llevan a cabo el proceso que se les indica. Bien, ahora, la segunda parte fundamental, una vez que ya se tiene cuenta en el SUBES y ya se cuenta con el registro adecuado, la segunda parte es activar la ficha escolar. Sí, esa activación de la ficha escolar es para todos, sí, para todos los estudiantes, sin importar que sean de escuelas universitarias, tanto presenciales o en líneas, basta con que sean de escuelas públicas. Es necesario que se active la ficha escolar y depende de la escuela o de la universidad, se siguen diferentes procesos. En la mayoría de las escuelas presenciales, sobre todo en las universidades estatales, la activación es en automático cuando ya los estudiantes se registran o se reinscriben en el semestre actual, automáticamente esa ficha escolar se activa. Y la ficha escolar son los datos escolares que deben de aparecer aquí en el SUBES. Ese sería el segundo paso, la activación. Y como yo había comentado, esta activación se tiene que realizar cada semestre, ¿sí? Para que uno pueda estar participando en las posibles convocatorias que estén saliendo. Para el caso en particular, este video va dirigido a los estudiantes de la UNADEM. Para el caso, para este caso, la activación pues se realiza a través de una solicitud vía correo electrónico en donde se especifica que se active la ficha escolar en el SUBES, y esta solicitud uno la pudo haber hecho a partir del día 20 de enero del 2020, es decir, de este año. Si no lo han hecho, están ahorita a tiempo de hacerlo.
Y también en los días subsecuentes, inclusive toda esta semana y la que viene, tienen que solicitarla. Las personas que ya la solicitaron, pues obviamente escribieron a esta dirección. Esta es la dirección, pero es exclusivo solamente para los estudiantes de la UNADEM, ¿sí? Solamente. Para las personas que ya la solicitaron, la UNAD o la UNADEM les debió haber mandado un formulario que uno iba a estar contestando, son como 10 preguntas, sobre todo académicas, y que tiene que ver con calificaciones y con datos escolares. Uno iba a estar contestando este formulario, y ya una vez que se contestara este formulario, la UNADEM iba a proceder a la activación de la ficha escolar. Para muchas personas he sabido que, a pesar de que mandaron la solicitud, no les ha llegado el formulario. Otras personas que levantaron la solicitud el día 20, 21 de enero, les llegó el formulario y lo contestaron, pero aún todavía no se les ha activado la ficha escolar. Se supone, y con base a los anteriores ciclos escolares, particularmente el año pasado, cuando uno contestaba el formulario, la UNADEM les avisaba que la ficha escolar ya estaba activa, y la manera de hacerlo era regresarnos un correo electrónico avisándonos de que ya estaba activa tal ficha. En esta ocasión, si ustedes no han recibido ese correo en donde se les indica que ya está activa la ficha escolar, pues no esperen ver el correo. Posiblemente ese correo no llegue, o posiblemente esté por llegar, o mañana o pasado, o en estos días les va a llegar. Yo les invito a que entren al portal del, perdón, al sistema del SUBES, y ahí revisen si ya está activa la ficha escolar. Como es el caso, no se ha recibido correo electrónico en donde se nos indicara que ya está activa la ficha escolar. Sin embargo, pues uno puede estar monitoreando directamente en la cuenta del SUBES, y para ello pues ingresamos, ¿sí? Tecleamos el CURP, la contraseña, el CAPTCHA, y le damos a enviar. Y aquí es donde uno puede saber si ya está activa la ficha escolar, independientemente que la UNADEM nos avise, ¿sí? Aquí donde dice perfil, y seleccionamos donde dice información escolar. Anteriormente ya se había checado este apartado y se nos indicaba que los datos escolares académicos nuestra institución no los había proporcionado. En este caso ya procedió a proporcionarlos, y al darle clic aquí en información escolar, ahora nos va a aparecer que efectivamente ya está, en este caso la UNADEM ya proporcionó los datos académicos que nos corresponden. Anteriormente esto no pasaba, y ya se nos indica el periodo, ¿sí? La vigencia, enero a junio, ¿sí? Los datos académicos o esta ficha escolar va a abarcar este primer semestre del 2020. Y pues para cerciorarnos de los datos, uno le da clic aquí en ese símbolo de más, y nos va a presentar ya la información académica de cada uno de nosotros, el nombre del plantel, la carrera, el grado académico, y si uno está activo o no está activo, la matrícula que uno tiene, el promedio general, el promedio anterior, si uno es regular, ¿sí? El tipo de periodo, en este caso en la UNADEM se cursa por semestres, el total de periodos de la carrera pues serían 8 semestres, el periodo actual es, en este caso, para esta persona está cursando el séptimo semestre. Para las personas de recién ingreso, posiblemente sea su segundo semestre o su tercer semestre. Y aquí aparece este botón que dice activar. Nosotros, ya una vez que ya contemos con esta ficha escolar, ahora de nuestro lado la tenemos que activar. Si uno no la activa, a pesar de que ya aparezcan los datos académicos, pues no vamos a estar viendo aquí en el SUBES las convocatorias de las becas a las cuales nosotros
podemos participar, sobre todo la beca de manutención. A pesar de que ya se hayan publicado en el portal, pues en este caso en la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, aunque ya se hayan publicado, es necesario que nosotros activemos aquí para que aquí en este sistema de subes nos aparezcan y podamos aplicar. Es la única manera, por lo tanto debemos de darle clic aquí donde dice activar, ¿sí? Y debemos de confirmar, tecleamos aquí el CAPTCHA y volvemos a darle clic donde dice activar para confirmar. Y ya de esta manera, pues ya nos aparece la misma información, pero pues ahora ya está activada, ¿sí? Si yo la quiero desactivar, pues simplemente le pongo aquí desactivar y cambiar. Pero pues ese no es el caso, ya que yo... se va a participar o uno pretende aspirar a una beca de manutención, perdón, de manutención siendo estudiante de la UNADEM, por lo tanto así se queda. Y el siguiente paso a realizar y el cual uno debe estar monitoreando es ya solicitar la beca, y se solicita de la siguiente manera. Ya una vez que ya está activada la ficha escolar, nos vamos aquí donde dice solicitud, y donde dice solicitar beca, pues uno le da un clic para ver qué opciones hay, ¿sí? Al momento de que uno le da clic, pues ya uno va al historial de solicitudes. En este caso, se nos presentan dos becas, pero fueron del año pasado, las cuales pues ya terminaron, ¿sí? Es la beca de manutención federal para la educación superior 2019 y la beca de manutención 2019 alumnos del segundo y tercer año, ¿sí? Por lo tanto, esos fueron del año pasado. Para las personas nuevas que no han tenido su beca, no han sido beneficiadas, pues toda esta parte de aquí pues les va a aparecer en blanco, ¿sí? Esto es un historial y como vemos se refiere a la beca del año pasado. Y aquí es donde van a estar apareciendo las convocatorias en las cuales uno puede estar participando. Aquí posiblemente cuando ya salgan las convocatorias y sea fecha de registro, aquí aparezcan una, dos o tres convocatorias a las cuales nosotros podamos aplicar. Entre ellas pues aparecería la beca de manutención. Entonces, resumiendo, pues uno debe de solicitar la activación de la ficha escolar ante la UNADEM por medio de correo electrónico, si es que uno no lo ha hecho ya, y contestar el formulario que se nos proporciona. Y el segundo paso, pues entrar aquí a su cuenta del SUBES y revisar que la ficha escolar ya esté activa para que uno pueda aplicar ya en solicitudes y puede estar viendo las convocatorias que estén saliendo. Y pues bien, hemos llegado al final de este video. Si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás, y activa la campana de notificaciones, ya que le estaré dando seguimiento al proceso de becas para este año 2020, sobre todo para la beca de manutención federal. Si tienes alguna duda o comentario, te invito a que la realices y la dejes aquí en la sección correspondiente abajo de este video. Nos vemos en el siguiente video tutorial.